They call me Cuba Steve. I'm the king of a rumba beat. Aquí en Hora de Comer con su servidor Omar Fierro. Bueno, hace 35 años se me fue mi mami y hoy sería, mañana cumpliría 35 años que murió, pero hoy sería su cumpleaños número 81. Entonces hoy voy a hacer un pastelito, voy a hacer un volcán de chocolate que se ve muy difícil. Acá lo conocemos como volcán de chocolate o como fondant, malamente que le dicen aquí, pero el fondant es con lo que se cubren los pasteles que se decoran. Sería, el nombre original sería Coulant du Chocolat, que se inventó en 1981. Bueno, lo hicieron así en 1981, un chef francés. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que necesitamos. Y necesitamos esto. Vamos a necesitar 270 gramos de mantequilla. Ya está la mantequilla a temperatura. Para, miren, ya se hace así, ya no tenemos esa bronca. Tenemos azúcar glass, tenemos 160 grados de azúcar glass, tenemos 360 gramos de huevo, que vienen siendo alrededor de 6 o 7 huevos, depende del tamaño del huevo. Tenemos chocolate en polvo. Para decorar vamos a poner unas frambuesas. Tengo 270 gramos de chocolate en chispas, que es especial para hacerse. Y acá tengo 240 gramos de harina. Con eso lo vamos a hacer ahorita. Y también le voy a poner al final para decorar, pues un poquito de menta para que se vea bonito, ¿no? Entonces, es laboriosón. Se lleva de 10 a 12 minutos en el horno. Hay que poner el horno en 160 grados a 11 minutos. Entonces, vamos a empezar. Primero que nada, necesitamos, con la batidora, la que tengan, vamos a empezar a poner toda la mantequilla acá. La mantequilla la bajamos y lo que voy a hacer es empezar a cremar la mantequilla, que se empiece a mover toda la mantequilla, que se acreme, que se vaya haciendo suavecita para que se mezcle todo bien. Mientras tanto voy a poner acá el chocolate, que lo voy a poner a baño maría. Ya tengo agua aquí, lo tengo en un recipiente de metal, y ahorita para que se empiece a derretir el chocolate. Mientras tanto, en lo que se están haciendo estas dos, voy a poner mi harina aquí. Esto, lo que voy a hacer es cernir todo esto para que no queden grumos y no nos quede con grumos nada de esto. Entonces, aquí lo vamos a... Miren, ahí va haciéndose. Ahí está. Y aquí tenemos, miren, hay partes de chocolate, por ejemplo, que están muy grandes y no las queremos así. Entonces, eso es lo que estamos queriendo evitar. Vamos a hacer esto. Y ahí lo tenemos ya. Y está listo, ya tenemos este listo. Ok, esto lo voy a poner acá. Vamos a utilizar unos refractarios de este tipo, que ahorita los vamos a engrasar. Les vamos a poner un poquito de este chocolate para que no le pongamos harina, porque si le ponemos harina sale blanco, entonces lo que queremos es que salgan con color chocolate todo el rato. Entonces vamos a ir acremando esto. Vamos a despegar un poquito todo lo que tenemos aquí ya. Listo. Vamos a agregar el azúcar glass para que vaya agarrando y vaya mezclándose perfectamente todo. Ahí está. Al principio hay que hacerlo despacito, porque si no, te bota todo el azúcar glass, sale volando y acabas batido en el azúcar. Ya que tenemos este, vamos a empezar a mover nosotros. Vamos a empezar a mover un chocolate que ya empieza a deshacerse. Aquí lo vamos a dejar que se vaya ya deshaciendo. Ahí vaya tomando formita. Y ahora vamos a ir agregando huevos, pero vamos a agregarlos uno por uno, o sea, de a poquito, para que se vayan mezclando bien. Ahí está. Ahí lo tenemos. Otro.
escuchar otro. Pues ahora lo que voy a hacer es, como se queda la mantequilla en muchas paredes, para que se mezcle bien, la voy despegando toda esta mantequilla con el azúcar para que se mezcle con el huevo de la mejor manera. Ahí lo tenemos. Ahí estamos. Ahí va a empezar a hacerse otra vez bien. Y ahora sí ya no se va a pegar porque ya tiene mucho más líquido todo esto. Ahora vamos a agarrar este de acá. Ahí estamos viendo que se derrita bien nuestro chocolate. Ahí sigue haciéndose. Lo que quiero es que se termine de derretir. Ahí está. Vamos a forrarlo, lo puede poner con mantequilla o con aceite, pero miren, lo llenamos todo para que no se nos pegue nada. Las orillitas de hasta abajo, que son las que luego se pegan, hay que llenarlo bien para que esto quede. Miren, ahí está. Para que quede bien y no se nos vaya a pegar de ningún lado. Ahí está. Ahora, esto lo echamos así y aquí hay que empezar a hacer todo, que todo se vaya. Espérame, déjame poner este acá. Ahí está. Ahí lo tienen. Ya se queda. Para que nuestros volcanos de chocolate, que ya saben que en Francia se llama Coulant du Chocolat, no fondant, es un Coulant du Chocolat. Ya está, mira, ya está. Ahora sí, con el calorcito del chocolate, ahora sí se mezcló todo bien y está quedando de maravilla. Ahora, esto haríamos solamente como un mousse y lo enfriáramos. Haríamos un mousse medio raro ahí. Vamos a... Ya se está haciendo, déjame quitar todo lo de los lados para que a la hora de servir no se nos vaya a mezclar esa mantequilla con el chocolate, porque si no, no se nos va a servir. Ahora sí, lo tenemos. Y acuérdense, cuando van a poner polvo sobre una batidora, lo ponemos en bajito, precisamente para qué, porque si lo aviento con esto a todo lo que da, ¡pum!, y quedo como payaso. Entonces vamos a ir echándole de a poquito. Ya tenemos aquí el chocolate. Uf, vean esto. They call me Cubastis. I'm the king of a rumba beat. Está agarrando de maravilla. Miren, y ahorita estaba despacito, ¿vieron cómo botó? Ahora imagínense si está todo lo que da. No, bueno, quedamos hechos unos. Ya tenemos estos ya listos, pero hoy les voy a hacer una cosa especial a mis fondants. Les voy a poner queso roquefort en el centro, para a la hora de partirlo, se deshaga todo. Entonces, vamos a hacer esto. Abrimos esto, se lo quitamos, pero le hacemos este, para aprovechar. Ahí estamos. Agarramos este. Ponemos aquí así, y lo que voy a hacer es con mi pala, vamos a echar esto aquí. 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 Y así lo tenemos. Entonces, esto, con eso yo creo que podemos rellenar los dos. Lo jalamos, dejamos caer hasta abajo, cerramos, apachurramos todo, giramos, y ahora sí, ¿qué tengo que hacer aquí? Corto este, lo aprietan siempre de atrás para que no entre aire, y ahora sí, empezamos aquí. ¿Vean? Si quieres, acércate. Vamos a poner este, la bolita de queso, y lo vamos a terminar. Ahí está, agarro el otro,
queso siempre tiene que quedar en el centro. Y tenemos nuestro horno prendido a 160 grados y vamos a mover esto de aquí para poder tener espacio. Ustedes puedan ver lo que vamos a hacer. Ahora esto le pegan. ¿Para qué le pegamos? Para que se empareje. Para que no nos queden como borlas. Vamos a esperar a que esté a la temperatura que necesitamos y ahorita lo vamos a meter. Lo voy a meter en la charolita para que lo podamos sacar y no se nos vaya, hasta atrás, ni mucho menos. Entre 11 y 13 minutos. Ahorita vamos a ir viendo que la parte de arriba ya quede crocantita y en cuanto a la parte de arriba quede crocante, los podemos sacar. Los rompemos, ¿por qué? Porque lo que me interesa es que el centro quede muy aguadito todavía para a la hora de partirlo se haga la lava del chocolate. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Pero, mientras tanto, yo no tengo TOC como algunas amigas, pero que es este trastorno de obsesividad de limpieza en la cocina. Pero vamos a ir limpiando acá. Lo digo porque ya llegó ahorita mi amiga Demia, que está por acá. Estoy obsesiva toda porque... Y ella sí es obsesiva con la cocina, pero ahorita va a probar este. Y con ella, para el siguiente programa, ahorita vamos a grabar una receta griega. No se lo llama musakas. Musaka. Musaka. Es una tipo lasaña, pero hecha con berenjena en lugar de con pasta. Oh, sí. Y que lleva tomate picado, lleva este ajo, lleva cebollita, lleva la berenjena, lleva las papas, porque primero se pone una capa de papa hasta abajo y luego ya se hace lo demás. Wow, estoy emocionada, no se lo pierdan. Maestro, ¿usted vestirá bien para...? No, ahorita yo creo que lo vamos a tener que cambiar. Miren, ella vino a cocinar así. ¿Cómo se ve? Así. Más bien fue así como de, mira, yo me voy a poner una silla de lado y yo te voy a ver cocinar. Sí, ella no sabe que va a estar trabajando aquí conmigo. Podría ayudar en la limpieza, que es lo único que se hace. No, pero bueno, ahorita regresamos, vamos a esperar a 10, 12 minutos, va. Pues esperemos que esto nos haya quedado como queremos. ¡Ah! ¡Me cambié! Bueno, nos queda un minutito. Intentaremos ya en un segundito hacerlo así. Y listo, un trapo. Vamos a empezar a hacer esto. Este es de una. O sea, uno lo agarra así, está caliente, lo haces. Ahí está. Que nos quede. Que va a quedar delicioso. ¡Oh, yeah, baby! Mire nada más esto. Mire, vamos a ponerle ahora unos frutitos rojos así alrededor para que el plato quede muy padre. Y le vamos a poner unas hojitas de menta. Haga de cuenta que estamos en Grecia. Exacto. Unas hojitas de menta, sí. Y lo que voy a hacer es... ¿Ota? Ay. Le vamos a poner azúcar glass. Y esto, miren. Ahí está. Este va para mi jefa, que hoy cumple unos añitos de... Hoy cumpliría 81 años y mañana cumple... Mira, unas hojitas acá. Y luego otra hojita, otra hojita acá. Aquí así, que se vea muy bonito. Este aquí así y vamos a ponerle uno así. Aquí así. Y ahora sí, con su permiso, yo le voy a tomar foto, me cae de madre. Ahora, la parte más importante de todo este rock and roll, de esto, es esto. ¿Están listos? Sí. ¿Están listos? Vamos a ver si sí sale la cascada como queremos. Oh, my God. One, two, three, four. ¡Ah! Está con el chocolate, con el queso que le puse Roquefort. Ven acá, Nico. Este es el que te más te gusta en el mundo. Ven acá. A ver, prueba. A ver. No, mi hijo no tiene ni idea de lo que le puede gustar con Roquefort.
rico, sabroso, delicioso. ¿Qué tal quedó? Buenísimo. ¿Qué tal está? Que estoy desolando todo el saladito. ¿Qué tal? Ahora está con todo el ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenísimo. Ahí está, ahí lo sacamos. Vamos a probar a ver si es cierto, ¿no? Como que me faltó un poco de sabor, yo creo. Como que se me hizo... Amigos, amigas, ¿qué les digo? Eso es lo más feliz que hace a uno cuando uno cocina, que le hagas de comer a alguien y que esa persona, y sobre todo son tus hijos, les encante lo que cocines. Siempre cocina con mucho, mucho, mucho amor para que toda tu comida te quede muy sabrosa. Ci vediamo dopo, alla prossima. Ah no, si lo pudiera yo decir en griego, porque la próxima vez hago una receta que se llama musaka en griego. ¿Cómo digo en griego? Nos vemos hasta la próxima. Tatapume tinepomeni fora. Tatapume ni ne qué? Tatapume tinepomeni fora. Tatapume ni nepomeni fora. Ahí vas. Eso, ahí más o menos. Nos vemos hasta la próxima. Morita Digital.